días a todos. Mi nombre es Natalia Meléndez y le doy la bienvenida al sorteo oficial de los Campeonatos Suramericanos 2016. Campeonato Suramericano Femenino 2016 que se celebrará del 20 al 26 de mayo en Barquisimeto, Venezuela, y clasificará a los mejores cuatro equipos al Campeonato FIBA Américas Femenino del 2017. Por su parte, el Campeonato Suramericano Masculino se jugará del 26 de junio al 2 de julio en Caracas y clasifica a los mejores cinco equipos a la AmeriCup 2017 y a la División A del nuevo sistema de clasificación de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2019. Ahora comenzamos con el acto protocolar y le cedemos la palabra al director ejecutivo de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA en las Américas, al señor Alberto García. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Desde aquí, desde las oficinas de FIBA América, en San Juan, Puerto Rico, un gran saludo para todos en la oportunidad de tener un evento más de esto que nos caracteriza con relación a la distribución de los equipos en los diferentes grupos. Normalmente llamamos sorteo. Y de una manera u otra, dándole un salto inicial a dos grandes eventos que vamos a tener en Venezuela. Y primero que nada, un agradecimiento muy grande a la Federación de Venezuela, especialmente también al gobierno del país, que realmente da un apoyo importantísimo para el básquetbol de Venezuela en los últimos tiempos. Y bueno, un mensaje también para el gobierno. Ese apoyo económico que de una manera u otra han dado, ha brindado grandes resultados en los últimos tiempos. Venezuela campeón de las Américas en selecciones nacionales, Venezuela campeón de las Américas en equipos. Y hablando de equipos, bueno, también un agradecimiento grande a Guaros de Lara, que realmente ha sido un equipo no solamente participante en la Liga de las Américas pasada, sino también un gran benefactor del básquetbol en Venezuela. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y, por supuesto, vamos a tener un par de torneos importantes, sudamericano femenino, clasificatorio para la Copa de las Américas del año 2018, que aún no tiene sede, quizás a lo mejor lo podremos hacer ahí en Barquisimeto. Este torneo tiene relevante importancia por cuanto cuatro equipos van a clasificar para la Copa América 2017, donde allí van a estar también en Canadá con seguridad, Estados Unidos, bueno, habrá que dependerá de su clasificación o no en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y luego ese evento será en Barquisimeto, ya tendrán más detalles de ello y del sorteo en general. A mí no me preocupa muchísimo la organización porque ya en Barquisimeto los guaros han sido muy eficientes a la hora de la organización de diferentes eventos que se hicieron ahí, tres cuadrangulares de la Liga de las Américas 2016, así que estamos también satisfechos por todo el proceso de organización que tiene ese equipo y la estructura de personal, staff y todas facilidades, etcétera, que han sido muy buenas. Así que nosotros creemos que todos los equipos sudamericanos, que en esta oportunidad esperábamos que fueran 10, pero creo que van a ser 9 nada más, va a tener un éxito total, porque no muchas veces logramos tener 9 países en los sudamericanos femeninos. Con respecto al masculino, bueno, tenemos que volver a Caracas, no hay ninguna duda. La selección de Venezuela estrena el título de campeón de las Américas de México del año pasado y lógicamente lo tiene que hacer ahí en Caracas, en el Poliedro. Espero que nos acompañe el público de la misma manera que nos acompañó en el 2013 y que el Estado, digamos, nos dé el apoyo necesario para acomodar un poco las facilidades que luego de aquel evento pues necesitan algunas reparaciones y algunas cositas. Así que el masculino, por supuesto, que tiene otra connotación. El masculino, el sudamericano masculino, se clasifica en primera instancia para lo que va a ser el nuevo sistema de competiciones de FIBA, que va a comenzar en noviembre del 2017. O sea, las expectativas son muy grandes,
los deseos de ver cómo va a funcionar todo esto, para nosotros también es muy importante. Y por supuesto, vuelvo y repito, ¿no? Un agradecimiento muy grande al básquetbol de Venezuela, a la Federación, al equipo de Guaros y al Estado, al gobierno del país, que están apoyando el básquetbol desde hace bastante tiempo. Así que muy agradecidos por todo eso. La mejor de la suerte para los equipos participantes y muchas gracias también a las federaciones que van a asistir por los esfuerzos que hacen para estar presente en este torneo. Nada es fácil, todo está bien complicadito en los últimos tiempos en nuestro continente, pero nosotros sabemos que vamos a tener una verdadera fiesta, como dice mi amigo Bosicki. Muchísimas gracias por el estado, por la presencia de ustedes y suerte a todos los participantes de este sorteo. Y ahora le cedemos la palabra al presidente de la Federación de Venezuela de Baloncesto, al señor Carmelo Cortés, quien se encuentra con nosotros en vivo desde Venezuela. Adelante. Los amigos de FIBA en las Américas, desde Caracas, Venezuela, un saludo muy efusivo para todos ustedes y para todos los amantes del baloncesto en el mundo. Nosotros en Venezuela, como en años anteriores, nos hemos venido organizando y trabajando para lograr que los sudamericanos de mayores, tanto en hombres como mujeres, que vamos a realizar en Barquisimeto y Caracas, sean los mejores de todos los tiempos. Tenemos un grupo de gente en nuestro comité organizador, con el apoyo del Ministerio del Deporte venezolano y, por supuesto, con todos nuestros directores de la Federación Venezolana de Baloncesto, trabajando para que estos eventos sean un éxito. En Barquisimeto estaremos presentando el Sudamericano de Mujeres, en un ambiente festivo, en un ambiente muy alegre, para que nuestras mujeres basquetbolistas de Sudamérica se puedan sentir como en su casa. Y nuevamente el Poliedro de Caracas estará albergando el Sudamericano de Hombres, donde esperamos tener un evento de alta factura que sea para el beneplácito de todos los sudamericanos. Gracias en esta oportunidad a FIBA en Américas y a BASU por confiar en nosotros y darnos la organización de estos eventos. Estaremos dispuestos a seguir trabajando con ustedes y que podamos seguir organizando este tipo de eventos. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora llegó el momento de comenzar oficialmente con el sorteo para el Campeonato Suramericano Femenino 2016. Y para ver un adelanto de la acción que veremos en Barquisimeto del 20 al 26 de mayo, veamos este video. Antes de proceder al sorteo oficial, veamos un video que explica en detalle el procedimiento del sorteo para el Suramericano Femenino.
El Campeonato Sudamericano Femenino 2016 contará con la participación de 9 equipos. Estos 9 equipos han sido colocados en pareja en base al resultado de los 2 campeonatos anteriores. Las parejas son: pareja 1, Brasil-Argentina; pareja 2, Venezuela-Chile; pareja 3, Ecuador-Paraguay; pareja 4, Uruguay-Perú y Colombia. Estas parejas han sido colocadas en 3 recipientes en donde serán sorteadas al grupo A y grupo B del campeonato, junto con el número que determinará el orden de los partidos en la primera fase. Colombia irá automáticamente al grupo A. Venezuela, en su condición de anfitrión, tendrá el derecho de escoger el grupo en el que participará. El sorteo concluirá una vez Venezuela haga su selección. Chile irá al grupo contrario. Buenas tardes, mi nombre es Javier Otero y soy el director de competiciones de FIBA en Américas y voy a estar a cargo del procedimiento del sorteo, y para eso vamos a contar con la ayuda de Natalia, quien nos va a estar asistiendo. Ya conocemos cómo es el procedimiento y está establecido que Colombia, por no participar en el último sudamericano, va a estar participando automáticamente en el grupo A, por lo que vamos a tener al grupo A, Colombia. A Colombia también se le ha asignado el número de orden, el número 5. Así que, repetimos, Colombia va a estar en el grupo A con el número de orden 5. Ahora sí, Natalia, vamos a solicitar de tu ayuda. Y Brasil al grupo A. Ya tenemos al equipo de Colombia y Brasil que van a estar participando en el grupo A. Y por ende, Argentina al grupo B. Yo voy a escoger el número de orden que le corresponde a esta pareja, que va a estar asignado el número 3. Argentina y Brasil tienen el número de orden para su itinerario de juego, el número 3. Continuamos con el segundo recipiente. Paraguay va a estar integrando el grupo A, conjuntamente con Colombia y Brasil. Y Ecuador va a estar junto con Argentina en el grupo B. El número de orden para esta pareja va a ser el número 1. Continuamos con el último recipiente. Uruguay va a estar integrando el grupo A junto con Brasil, Paraguay y Colombia. Perú al grupo B. El número de orden para estos 2 equipos va a ser asignado con el número 4. Bueno, ahora llegó el momento y vamos a entablar una comunicación con el presidente de la Federación Venezolana, Carmelo Cortés, quien estará seleccionando en el grupo que va a estar participando el equipo de Venezuela. Carmelo, si puedes verificar. Venezuela va al grupo cómo están B. Integrados los equipos.
él está seleccionando que Venezuela va a estar en el grupo B junto con Argentina, Ecuador y Perú. Por lo tanto, Chile va a estar yendo al grupo número A con el número de orden para estos dos equipos, que va a ser el orden número 2. Pues recordamos cómo quedaron conformados los grupos. Grupo A, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Y en el grupo B, Ecuador, Argentina, Perú y Venezuela. Recordamos que este torneo va a comenzar el 20 de mayo hasta el día 26 en la ciudad de Barquisimeto, en el domo, en ese lindo estadio que posee la ciudad. Y bueno, de esta forma vamos a ir finalizando este procedimiento para entrar en el próximo sorteo, que es el próximo de Campeonato Sudamericano Masculino. Y para eso vamos a ver un video de lo que fue el último Sudamericano en Isla Margarita y lo que vamos a estar viviendo en Caracas. El Sudamericano Masculino de Baloncesto tendrá lugar en el Poliedro de Caracas desde el 26 de junio al 2 de julio con las 10 mejores selecciones de Sudamérica. Y para ello vamos a comenzar con el proceso. Por eso, Natalia, si nos puedes. Pero antes vamos a presentar el video del procedimiento del sorteo. El Campeonato Sudamericano 2016 contará con la participación de los 10 equipos pertenecientes a la subzona de Sudamérica. Estos 10 equipos han sido colocados en pareja en base al resultado de los dos campeonatos anteriores. Las parejas son: pareja 1, Brasil-Uruguay; pareja 2, Paraguay-Chile; pareja 3, Ecuador-Perú; pareja 4, Colombia-Bolivia; y la pareja 5, Venezuela-Argentina. Estas parejas han sido colocadas en 4 recipientes en donde serán sorteadas al grupo A y grupo B del campeonato, junto con el número que determinará el orden de los partidos en la primera fase. Venezuela,
en su condición de anfitrión, tendrá el derecho de escoger el grupo en el que participará. El sorteo concluirá una vez Venezuela haga su selección. Argentina irá al grupo contrario. El campeonato sudamericano de baloncesto va a clasificar a las 5 mejores selecciones para la división A del nuevo sistema de competencia y también para el campeonato Américo 2017. Para eso vamos a comenzar con el proceso. Solicitamos a Natalia que nos ayude en la selección del primer recipiente, en el que está integrado por Brasil y Uruguay. Al grupo A, Brasil. Por ende tenemos a Uruguay, que estará participando en el grupo B de esta competición. Yo voy a estar escogiendo el número de orden para estos dos equipos, que va a ser el número 4. Continuando con el segundo recipiente, que está integrado por Paraguay y Chile. Gracias. Tendremos a Paraguay en el grupo A, junto con Brasil. Y Chile en el grupo B. El orden que será asignado a estos dos equipos será el número 5. Continuando con el tercer recipiente. Tenemos a Ecuador. Ecuador junto con Paraguay y Brasil conformarán el grupo A. Por ende, tenemos a Perú al grupo B. Y el número asignado para estos dos equipos será el número 2. Continuando con el último recipiente, tenemos a Bolivia en el grupo A. Y Colombia estará participando junto con Perú, Chile y Uruguay en el grupo B. Ahora es que debemos establecer una comunicación con el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto para que haga la selección del grupo de donde debe participar. El campeonato, recordamos que el campeonato sudamericano es el primer eslabón del nuevo sistema de competiciones de 2017, donde los primeros 5 equipos estarán participando en la División A, juntamente con los 5 mejores equipos del Centro Básquet, que también tendrá, que se jugará en junio en Panamá, más Estados Unidos y Canadá, para tener un total de 2 equipos, más los 4 equipos que sean clasificados desde el repechaje para conformar la División A. Pues, Carmelo, sabiendo los dos grupos, solicitamos nos informe en qué grupo Venezuela quiere participar. Venezuela selecciona el grupo A. Estamos pensando en el grupo A, Venezuela, grupo A, Venezuela, junto con Brasil, Paraguay, Ecuador, estarán participando en este grupo. Y por ende, Argentina lo hará en el grupo B, con Colombia, Perú, Chile y Uruguay. De esta forma, agradecemos la presencia de todos y damos por concluido la ceremonia del sorteo.
actividad de hoy y les recordamos que del 26 de junio al 2 de julio se jugará el Campeonato Suramericano 2016. Muchas gracias y buenas tardes.